gente, ¿cómo están? Miren este brillo de acá. Antes de hablar de mi cabello, vamos aquí que vamos a tener un video hoy con el GTR. Ya vimos tantas cosas que le hicimos, ya vimos que le pusimos el intercooler, terminamos transmisión forjada, turbos híbridos, está todo para sacar unos 670 caballos a las ruedas a gasolina de calle. Es sin miedo al éxito. Y 730 con etanol, que es lo que queremos. Ya lo tenemos montado aquí en el dinamómetro, como vimos en nuestro intro. Y vamos a empezar a tunearlo. Ahorita está gasolina de calle. Creo que vamos a tener que hacer unas pruebas en la calle. Primero gasolina de calle, pero ¿cuánto tiempo hace? Y luego pasamos a etanol. Vamos a darle, que este video viene bueno. Yo soy el Chamo Tuning, esto es Tuner Garage. Muchos se preguntarán qué pasó, por qué este cambio de look así repentino. Capaz si nos vamos a dejar crecer un poquito la barba para que no parezcamos a Neo cuando recién lo sacaron de la Matrix. Bueno, el detalle es que ya yo lo veía, ya lo vimos en muchos videos. Vimos que tenía unos huecos por acá que se veían horribles. Han puso unas tomas por ahí, Han tenía que editarlas. Todos esos pocos huecos. Y yo siempre decía, hey, para andarme peinando de lado y tapándome lo que en verdad no tengo, ya para eso quito completo. Entonces, hasta que tengamos el dinero y el tiempo para hacerme unos injertos en el pelo, yo creo que vamos a estar así un flow más fresco, más relax. Entonces, sin tanto hablar de mí y mi calvura, vamos a meterle al GTR. Bueno, señores, lo primero que tenemos que hacer es pasar el carro a Speed Density. Primero que nada, ¿qué es Speed Density? Es cuando quito la estrategia de los MAF Sensor, que son los que leen el volumen de aire que está entrando al motor, y dependiendo de este volumen de aire que lee, le van a entregar el combustible que necesita el motor. Entonces vamos a pasarlo a Speed Density, que es la estrategia que trabaja con el MAF Sensor, que dependiendo a la presión de vacío o de boost que está haciendo el motor, va a entregar una cantidad de combustible diferente. Sí, sé que he dicho en varios de mis videos que me gusta más el MAF Sensor, pero el problema es que este carro, con la potencia que está haciendo, ya los MAF se van a quedar cortos. Entonces tenemos que pasarnos a Speed Density. Si quieres aprender más sobre cómo tunear carros, Speed Density, todas las funciones de los sensores, etcétera, etcétera, y aprender cómo sacarle más potencia a un motor, te dejo el link en la descripción o aquí nuestra página web tunergaragetv.com. Tenemos los cursos de tuning, nuestra academia de tuners, donde podrás aprender todo esto como un profesional. Así que vamos a darle. Tuvimos un Buscut, se fue a 1.7 bar, esos son como 23, 24 libras, creo. Y marcó 446 caballos a 4.700 revoluciones. Entonces, voy a tratar de bajarle un poquito más de boost, es demasiado boost, queremos más o menos 19 o 20 libras. Y le damos otro pase a ver.
Bueno, señores, ya tenemos 616 caballos a gasolina de calle. Ese fue el pase. 616 caballos. Bueno, ya fueron 20 libras ya. Lo veo un poco lejos de la meta que queremos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Sin miedo al éxito, papi. Señores, ya vimos, sacamos 668 caballos, ya bastante cerca de la meta que dije, 670, 675, que es lo que queremos, pero noté que en el datalog un banco, me refiero a un lado del motor, estaba marcando un poquito menos boost, y el señor Pocho acá presente se dio cuenta que había una manguera que se había botado. El señor Pocho ya la arregló, la pusimos todo bien, falta un pase. Lo dejamos refrescar un poco porque lo hemos dado muy seguido. Y el último pase, a ver si logramos la meta de 670 que había dicho a gasolina de calle. Vamos a ver cuánto saca. ¡Adelante! ¡Más fuerte! Creo que no queda nada más por hacer. Bueno, señores, cuando yo pensaba que ya estaba todo bien, que tenía 682 caballos, no sé qué, vi que tenía la luz de check prendida por la bomba secundaria que le quitamos al carro. Le cargué un mapa apagándole la bomba, apagándole ese check, le dimos otro pase y... 685 de aquellos, señores. Good job. Sacamos 10 caballos más de lo que yo tenía previsto, lo que yo pensé que iba a sacar. Wow, ¿verdad? Acuérdense que nosotros corrimos 10-2 en la pista con 630 caballos. Ahora tenemos 55 caballos más que antes. Eso no significa que vamos a hacer 9 en la calle, porque el problema es que en la calle no pega, no tenemos tracción como en la pista. Entonces yo digo, como tengo mucha gasolina ahorita puesta, tengo más de medio tanque de gasolina, no le puedo echar etanol porque no va a ser lo mismo. Necesito vaciarlo todo. Entonces vamos a ponerle el all-wheel drive, vamos a ponerlo a correr en las 4, vamos a hacer una prueba en la calle a ver cuánto hace así. Y de ahí sacamos resultados a ver si vale la pena ponerle el etanol o nos quedamos con estos 685 caballos de gasolina de calle que están excelentes, excelentes. Si le quito esto, da 10 caballos menos. Así que hubiese tirado 675 si le hubiese quitado este accesorio. Por este accesorio es que me dio 10 caballos más. Excelente. Necesito uno de esos. Yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one.
Bueno, señores, ya tenemos nuestro GTR listo para probarlo en la calle. Ya sacamos los caballos que queríamos sacar a gasolina de calle. Se podría decir en teoría que el carro está terminado, sí. Faltan detalles estéticos, poner una cosita aquí, una cosita allá, armar el interior para terminar, en fin, ya nuestro GTR. Pero en la parte de modificaciones ya está terminado, solamente falta un solo detalle. Y ese detalle es esta hermosa placa hecha en CNC, que está hecha por nuestros amigos de CAMX. Ellos trabajan CNC, están en México, CAMX Performance. Vayan a seguirlos, aquí está su Instagram para que vean sus trabajos. Tienen unos trabajos en verdad excelentes. Aparte de este, por supuesto, que lo hicieron especial para nosotros. La firma de Chamo Tuning, primer proyecto de YouTube, en verdad está súper genial. Y esta es la cereza de este pastel. Entonces vamos a instalarla de una vez, que eso va justo ahí. Y luego de que instalemos esto, vamos a probarlo en la calle ya buscando tiempo a ver cuánto marcamos así a gasolina. Calle. Nosotros seamos tontos no quiere decir que ustedes también lo sean. No hagan en casa ninguna de estas. Ok, no voy a negar que estoy nervioso. Aquí con Pocho. Vamos a darle nada más segunda y tercera. Segunda y tercera para ver qué tal. No está tan loca ahí. Salsa. El carro se siente muy bien, en verdad está muy bien. Vamos a probarlo con draghi, que este draghi me lo prestó mi amigo Loco R de Loco Speed. Vayan a seguirlo en sus redes, Instagram, Facebook, YouTube. Hace también videos bastante buenos, y se le agradece que me prestara el draghi. Entonces vamos a probarlo. No creo que haga los 9 ahorita, estoy seguro que no lo va a hacer. Voy a ir con un amigo primero a probar, a testear dónde estamos, en qué pulso estamos y si vale la pena bajarle peso o no, o hay que irnos de una vez a cambiar el combustible que estamos usando. Recuerden que estamos en la calle y no tracciona como la pista, entonces estoy seguro que el tiempo va a ser un poco más alto de lo que yo piense. Sorteante, hay mucho carro y 60 pies de 1.87. Me voy a matar. Me voy a matar. Este es mi último. Si el 60 pies está alto, le di también al botón de grabar como 8 veces. Apagamos el aire. Voy.